En, en, en nuestro nivel, como he dicho antes, que había irregularidad en, en, durante el partido. Yo creo que no hemos estado bien durante todo el partido. Había momentos donde también perdimos el control, donde perdimos balones también en nuestra defensa para jugar arriba. Y claro, lo vi el equipo con dudas, sí. Bueno, yo creo que si ves el equipo, edades, eh, edades edad de ciertos jugadores puede ser que hay una cierta irregularidad porque también es una experiencia de jugar más partidos para saber qué necesitamos y en este sentido como he dicho. hay, hay unos dudas durante el partido en, en, en controlar o jugar más para, para marcar un gol más. entonces y esto es un trabajo, es, es un tiempo donde sobre todo los jóvenes tienen que madurar. Claro que, pero bueno que también hay que, hay que, hay que saber que eh, cuántos jugadores de, de altura que tenemos para defender a gente tan alto como como había Valencia eh, para balón parado. Entonces, bueno que hoy yo creo que hay que había, no se puede dejar uno solo porque ha saltado solo solo. En los cinco metros, entonces yo creo que hay que defender, hay que, por lo menos, hay que estar por encima. Y después puedes perder siempre, porque viendo sus jugadores y viendo nuestro, bueno, somos más pequeños y entonces hay más problemas en defender bien cosas de balón parado. Bueno, todavía no, faltan muchos partidos. y claro que que estamos a bastantes puntos, pero es una es una temporada muy complicada para todos los equipos. Que puede ser que hay unos equipos muy arriba de nosotros, pero en 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 dos meses puede ser totalmente diferente porque hay un calendario Para todos los equipos muy apretado y sobre todo para los equipos grandes que juegan en Europa también. Entonces esta temporada es, es muy complicado. Uh, claro, sabemos que hay una distancia bastante grande, pero yo creo que hay que luchar y hay que intentar máximo para, para recuperar los puntos.